No es extraño que por estos días santos la Catedral Metropolitana reciba visitantes que llegan con el ánimo de conocer el principal templo de Medellín. Su nombre completo es Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de María. La iglesia madre de la diócesis, sede del obispo, y aquí se tienen todas las ceremonias que preside el señor arzobispo. Como iglesia madre, pues tiene llamada a tener, a ser apreciada, tanto en lo que significa en lo eclesial, como arte también, como uno de los templos admirados. Este importante templo fue diseñado por el arquitecto francés Charles Carré y tardó 41 años en ser construido. Es un emblema para la ciudad que fue declarado Monumento Nacional en 1982. Su principal característica es que tiene aproximadamente 1.120.000 ladrillos en su estructura, 66 metros de altura en sus dos torreones y 6.078 metros cuadrados de área. Su mantenimiento a veces le saca Padre Nuestro a Monseñor. Que no sabe uno cómo sale todos aprietos. Hay necesidades, pero no angustia. De todas maneras, la confianza, el trabajo, la ofrenda, pues, con gente sencilla y pobre, pero de todas maneras, las necesidades se van solucionando. Y un llamado también a la colaboración, bienvenida. Como ve usted, se está tratando de tener a la altura de la joya que es, tanto para la iglesia como un monumento de ciudad. En la actualidad, la Fundación Ferrocarril de Antioquia adelanta un diagnóstico para la restauración de ciertas averías que se han presentado en esta catedral, en la que Monseñor Iván Moreno ha estado durante 7 años como su párroco.